Mario, Mario, tranquilo, es lo que se mueva, mira el balón donde está. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes dos, vayan más! ¡Vayan más! ¡Vayan, vayan más! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota! ¡Guapa, gol! Está ganando usted, no más de grande, ese grandote en la mitad. Vea, hay dos niños que juegan bien. Uno ya es el volante y uno es el delantero. Porque Pipe está haciendo así, viene la pelota y que hagan la patada y hacen así. Lo mismo Diego Zambrano. ¿Vale? Ahí más hacen isque. Dan una patadita, hermano. Realmente, hermano. O sea, yo siempre he dicho, para el miedo, no hay ni inyección, ni pastilla, ni masaje, ni nada de eso. Nada de eso hay para el miedo. No le han dado dos toques a la pelota. Tienen la pelota y están solos. Hermano, nosotros desde afuera no les podemos gritar tanto, hermano. Es solo, solo. Si usted sabe que está solo, ¿por qué no le selecciona la pelota? Pero no, le llega la pelota a Daniel Vélez, le llega la pelota a Juan Manuel, a Juan Pablo. Y esto es lo primero que hace. Lo primero que están pensando, cuando les va a llegar la pelota, es botar. ¡Corre, corre! ¡Corra! ¡Uno, Erin! ¡Corre, uno! ¡Uno! ¡Seguí, seguí, seguí! Tranquilo, mano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vaya, vaya! ¡Corra! ¡Vaya, vaya! ¡Corra, corra, corra! ¡Esa! ¡Corra, vaya! No, no, no.
estamos necesitando por el apoyo y la fuerza que nos da a nosotros. Porque cada vez que el equipo juega siempre está ahí, con la sub-11 y la sub-12, que nos está haciendo mucha falta, que lo queremos mucho. Y que los niños es el futuro de esta empresa y el futuro no solamente de la empresa, sino de Colombia, de nuestra juventud. Y que lo que ellos han hecho con este plan nos vuelve más fuertes todos los días. Eso, muchachos, entonces a la son de tres decimos, fuerza, don Juan. Listo, duro, listo. Uno, dos, tres, dele. ¡Fuerza, don Juan! Don Juan, vea. Pues sí, lo que dijo Pelusa, lastimosamente, pues hoy no es de alegría, pero de todas maneras, yo creo que toda la vida, o sea, toda la vida pasa por algo. Yo pienso que hay que tener fe en Dios. Él nunca nos deja solos, nunca nos deja solos. Lo que pasa es que nosotros queremos que todo sea ya, tiene que ser ya, pero todo es en el tiempo de Él. Todo es en el tiempo de Él. Hay que tener calma, hay que tener tranquilidad. Nosotros y este grupo de niños siempre lo recordamos mucho, siempre recordamos el apoyo que usted nos da incondicional, independiente de lo que pase dentro del terreno de juego. Obviamente estamos en crecimiento, estamos aprendiendo. Nosotros los entrenadores siempre estamos tratando de dar lo mejor dentro de Aristigol, dentro de la empresa, como por fuera cada vez que salimos con los niños. Entonces, yo creo que todo este mensaje que le estamos enviando en ese momento se lo enviamos con mucho cariño, con mucho aprecio por la falta que usted hace en esta empresa. Pero vuelvo y le reitero, yo quiero que usted esté tranquilo, esté calmado, que confíe en Dios, que Él siempre está labrando el futuro nuestro. Y si esta empresa es el futuro suyo, entonces yo pienso que no debe por qué desesperarse. Vuelvo y le reitero, todo es en el tiempo de Él, no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. De todas maneras, muchos éxitos, ánimo, no decaiga. Yo pienso que usted también tiene una familia muy bonita, con la que tiene que salir adelante, con la que siempre tiene que construir el futuro. Y yo creo que en ese futuro está usted. Entonces, por eso usted no puede desmayar, don Juan. Chao. Está usted. Está el otro profe, don Juan. Estamos viniendo todos porque queremos sacar esto adelante. Y bueno, ahí va el mensaje de tu hermano también, profe. Bueno, el mensajito es de aliento, de parte de toda la familia Aristigol, de los muchachos. Aquí estamos trabajando como siempre. Lo estamos esperando. Usted sabe que lo necesitamos mucho. Usted siempre ha estado con nosotros, en la buena, en la mala. Ahora la voz de aliento es para usted, para toda su familia. Recuerde que, como dice el profe, tiene una familia muy bella. Todos lo estamos esperando allá. Ojalá que no decaiga, vamos para adelante. Y un saludo muy especial de todos. Muchas gracias. Soy, al son de tres, ahí está. El gritico y nos fuimos. Dele pues el gritico. Uno, dos, tres. ¡Arisi, arisi, arisi! Vamos.